as the baby boomers. Como dos extremos, ¿no? De padres, nos encontramos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, aparte de los últimos. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Buenos días, soy Alejandra Frías, soy magistrada, asesora en el Ministerio de Justicia y soy vocal del Consejo Nacional de Ciberseguridad. En estos últimos años el Ministerio de Justicia ha trabajado muchísimo los temas de menores y nuevas tecnologías. También dentro del Ministerio soy la coordinadora del Grupo de Trabajo Marco Normativo de Menores e Internet, que a nivel matriz o general coordina la entidad pública empresarial Red.es, que pertenece al Ministerio de Industria. Durante estos años quiero decir que, a pesar de la coyuntura tan difícil que hemos vivido, el Ministerio de Justicia se ha marcado como objetivo principal llevar a cabo una actualización normativa de el marco, sobre todo penal y procesal penal, que tiene que ver con las personas menores de edad y con Internet, con las nuevas tecnologías. Quiero decir que la importancia o el calado de las reformas que se han aprobado para proteger tanto a las personas menores de edad como también a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección es importantísima, es de un calado muy profundo. Tanto la reforma general del Código Penal que hizo la Ley Orgánica 1/2015 como la reforma específica en materia de terrorismo, que es la Ley Orgánica 2/2015, las dos entraron en vigor el pasado 1 de julio, introducen novedades importantísimas en nuestro sistema penal con referencias específicas a la protección de las personas menores de edad y en todo lo que tiene que ver con la realización o la comisión de delitos a través de medios tecnológicos. También ha habido otro tipo de reformas muy importantes pensadas para la protección de la infancia y que suponen pues un avance importantísimo en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo la reforma o la ley de actualización del sistema de infancia y de adolescencia que se aprobó el verano pasado y de la que el Ministerio de Justicia ha sido coproponente, es la primera ley que en el sistema español recoge una mención específica a la alfabetización digital y mediática y no se configura como un derecho independiente, sino que entra dentro del derecho a recibir información adecuada y adaptada a cada etapa evolutiva de nuestros menores de edad. Sin embargo, estas reformas legales, o por ejemplo el Estatuto de la Víctima del Delito, que también recoge menciones específicas para las víctimas menores de edad, tiene que venir acompañado de un desarrollo posterior, pues sobre todo en cuanto al ejercicio efectivo de la alfabetización digital y mediática de nuestros hijos. Es evidente que nuestros hijos son nativos digitales y nosotros lo somos. Y eso pues es una realidad que no se puede cambiar. Por tanto, pues son las reglas del juego y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ellas y solventarlas de la mejor manera posible. Para ello, la Administración está lanzando módulos online y de manera gratuita para la formación de padres, profesores, de los propios niños, en cuanto a los riesgos de las nuevas tecnologías. Aún así, pues nos queda mucho por aprender y en ello la familia, y creo que por eso este instituto tiene un valor muy importante, la familia juega, como siempre lo ha jugado, un papel esencial. Se demuestra, por ejemplo, con los datos de la estadística publicada el pasado septiembre de 2015 de un estudio realizado entre 11 países en el que España tiene el porcentaje menor de ciberacoso frente a otros países de nuestro entorno. España se sitúa en un porcentaje de ciberacoso del 8% frente a países como Estados Unidos que llegan casi pues al 25%. Y la explicación no es otra que el papel tan importante que la familia juega en nuestra sociedad. Se ve con el tema de los menores, todo lo hemos vivido y es importantísimo contar con el apoyo de la familia. También para ello hace falta, yo creo, abrir un periodo de reflexión sobre la necesidad de una conciliación, necesidad absoluta, diría yo, de una conciliación
personal y laboral en nuestro sistema, tanto en la administración como en la empresa privada. España es un país en el que tanto los días como las horas de trabajo están muy por encima de los países de nuestro entorno, cuando la productividad está por debajo, con lo cual, bueno, pues algo falla, y para eso creo que empezando por la administración debería cambiarse el enfoque o la forma de trabajar, que nos vamos a ver obligados a ello por las nuevas tecnologías ya mismo. O sea, es un cambio en la dinámica de vida, de relación y de forma de trabajo al que tenemos que adaptarnos, pues, lo antes posible.